Los problemas al interior del partido Arena no escapan al ojo de analistas, y es que la decisión de Johnny Wright y Juan Valiente de enfrentar a una cúpula conservadora es visto no solo como un punto clave en la renovación, sino también como una consecuencia de elecciones internas. Qué bueno que se estén dando internas, porque eso obliga a los partidos políticos a tener que mostrarse un poco, o mostrar sus entrañas, demostrar que son autoritarios, o mostrar un poco de flexibilidad y permitir que lleguen caras nuevas a renovar un poco la forma de hacer política. Es que son estructuras muy autoritarias y con poca democracia interna. Ahora, a raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional y las posteriores reformas que se hicieron al Código Electoral, obliga a los partidos a realizar elecciones internas. Pero dentro de la principal fuerza opositora no solo es una inconformidad de los diputados. A juicio de Medrano y Martel, una pugna de los poderes económicos dentro del tricolor es un punto medular. En Arena, precisamente ese interés individual, particular, de cada uno de los que representan a determinado sector del gran capital, obviamente va a generar este tipo de situaciones de confrontaciones. Creo que la división está marcada también por los intereses políticos de los grupos financistas. Ambos coinciden que esta ruptura en Arena llegará a su final antes de las elecciones internas, que se realizarán el 23 de julio. No es extraño que aquí en El Salvador también estemos un poco viviendo parte de esa realidad de debilitamiento de los partidos políticos y la necesidad de un remozamiento. Si no hay acuerdo, definitivamente esta problemática se va a profundizar y va a incidir de manera a lo mejor determinante en las próximas elecciones. El tiempo es clave para los partidos políticos que tienen que definir su terna de candidatos para diputados y alcaldes, de acuerdo al calendario electoral, antes del 31 de agosto. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres. ¿Quién lleva la desventaja?